Mi amor, qué linda, mi amor. ¿Cuál iPhone, mi amor? Ay, mi amor, a ver, ¿te lees cómo te ves? Sus florecitas, la madrina. Vamos. Así es, amigos, pues este ramo de rosas fue comprado exclusivamente para la graduación de mi hija María José. Y pues en este momento pues ya estábamos ya a la explanada del lugar de la escuela Cuitláhuac, de la escuela primaria Cuitláhuac de la Junta Auxiliar de San Diego Chalma, que es donde terminó la primaria mi hija Majo, y pues nosotros fuimos a acompañarla a su graduación. Y pues definitivamente fue un evento de clausura muy hermoso, muy bonito. Ahí estamos viendo a mi hija. Nos sentimos orgullosos de ti, hija. Te amamos, mamá, tu hermana y yo te amamos bastante. Vemos a nuestra hija acompañada de sus compañeritos. Así es, pues fue un evento muy bonito. También agradecemos a todos los maestros de la escuela Cuitláhuac, de la escuela primaria Cuitláhuac de San Diego Chalma, por el esfuerzo que hicieron de hacer este evento de clausura muy bonito, por cierto, sobre todo la decoración, la organización, todo transcurrió en orden. Y sobre todo, pues se ve que hay mucha disciplina en esa escuela, en esta escuela Cuitláhuac. Pues fue algo bonito para nosotros como padres de familia, y así como muchos padres de familia que asistieron, pues se llevaron una buena impresión. Y vuelvo a mencionar sobre todo también la manera en que se decoró en esta explanada, en este lugar de usos múltiples. Ahí está mi hija. Te amo, mami, te amo, Majo. Nos sentimos orgullosos de ti y gracias a Dios por esta etapa culminada. Y así es, miren nada más, en esta parte se ve en el video cómo fue decorado este lugar de usos múltiples. Miren nada más, qué bonito, de verdad, se lucieron los profes, se lució la escuela. Así es, amigos, me llamó esta parte del video en donde el profesor Jimmy es un maestro que es muy simpático, carismático, se ve que ejerce su profesión con mucha vocación. Me gustó esta parte en donde iba felicitando, iba charlando con los graduados. Y mira, ahí está mi hija, al profesor, y pues la verdad que nos sentimos muy bien al contar con este tipo de profesores, sobre todo en el plantel donde mi hija asistió. Así como también mandamos saludos cordiales, mi esposo y yo, a la maestra Ivette, a la maestra Dani, al profesor José, que fue el de sexto grado, la maestra Julieta, así como también otros profesores. También envío saludos cordiales al director de esta escuela, maestro Armando Vázquez Pacheco, que es el director de este plantel educativo. Así es, amigos, entonces ellos como maestros han marcado, han dejado huella en esta generación de alumnos, así como han estado marcando huella en las generaciones pasadas y las venideras. Así es, mis amigos, pues en este momento todos los graduados están ingresando a la explanada para comenzar con el vals, que es un momento muy emocionante para todos los padres de familia. Y pues aquí vemos cómo la gente, también los asistentes, sobre todo papás, mamás, estaban muy atentos, muy centrados en observar todo este festejo, toda esta fiesta de graduación
de todos los niños de este lugar, de este plantel educativo. Quiero hacer mención también muy especial para mi hija María José, pues que de verdad que nos ha sorprendido bastante en todo lo que es su vida académica desde hace 6 años, desde que comenzó la primaria. De verdad que no es presunción, simplemente pues me gusta decirlo, que mi hija siempre ha estado en el cuadro de honor. Desde el primer año de primaria hasta este 6.º grado de primaria. Y de verdad que para nosotros como papás es muy importante decirlo y compartir con todos ustedes, amigos y seguidores del mundo de Toño. Pues para mí, mi hija, pues es un orgullo. Así es un orgullo para nosotros. Y vamos a escuchar las palabras del director Armando Vázquez Pacheco, que expresó palabras muy emotivas para todos los graduados. Vázquez Pacheco. Nuestra subdirectora, la maestra Gloria Alicia García Molina. Queridos niños, Comité de Padres de Familia, a nombre de mis compañeros, maestros, equipo de dirección, compañero administrativo, les damos la bienvenida hoy a todos los presentes, aquí con mi compañera subdirectora, para traerles este mensaje. Niños están en el segundo nivel de educación básica, pasaron preescolar, ahorita están en primaria. Aprendieron a leer, a escribir, para comunicarse. Desarrollaron habilidades matemáticas, aprendieron a convivir, a explorar el mundo, comprenderlo y desarrollarse como personas. Quiero decirles, como siempre se los he comentado en los salones, niñas y niños de sexto, estudiar es trabajar. En cada graduación, en cada generación que sale, les digo lo mismo. Estudiar es trabajar. Los niños que terminan sus actividades a diario están trabajando y de esa manera logran sus productos. Los que traen su tarea trabajaron en casa para traer un producto y no tanto para entregárselo a la maestra. El aprendizaje, la experiencia ya la obtuvieron al estar haciendo. Madres de familia, papás, familia que hoy nos acompaña, ustedes están al pendiente de ellos diario cuando les están revisando la tarea de nuestros niños. Les seguimos encomendando porque la tarea aún no termina. La tarea como tutores, como familia, avanza un escalón más. Escolar, ahorita en primaria, acompáñenlos a secundaria, no los suelten de la mano, por favor, les pedimos, familia, no los suelten de la mano en secundaria y que sigan escalando cada escaloncito. Principalmente que nuestros niños se desenvuelvan con los valores que ustedes les enseñan con el ejemplo como adultos. Niños, esta es su fiesta, todo esto que se preparó, todo esto que sus papás aportaron, es en honor a ustedes que hoy egresan de esta escuela primaria de Tlahuac. Muchas felicidades, enhorabuena. Buen día a todos. Gracias. Así es, amigos del mundo de Toño, pues el profesor director de este plantel pues dio unas palabras de aliento, palabras realmente muy motivadoras para todos los graduados. Y aquí también estamos viendo cómo se presentaron muchos bailes típicos, bailables de la región, sobre todo de esta manera poder despedir a todos los que culminan la primaria, a todos los tres grupos desde el mundo de Toño. Felicitamos a todos los graduados del grupo A, grupo B y grupo C del 6.º grado de primaria, que han culminado ya esta aventura académica. Pues aquí estamos observando los distintos
bailes que se presentaron y pues de verdad que nos hicieron divertir, nos hicieron llorar, expresar emociones, sentir grandes emociones y pues todo el público estaba expectante de lo que estaba ocurriendo a esta pequeña princesita, que en algunos años ya estará aquí en este primaria. Este es otro de los números que se presentaron en esta primaria, es otro de los bailables. Aquí se despiden todos los participantes de los bailables que se presentaron. Escuchemos pues estas palabras del profesor. ¿Cómo están, niños? ¿Felices? Porque ya se va a acabar la escuela. ¿No? ¿No se quieren ir? Yo tampoco quiero que se vayan. Muchas felicidades, generación 2018-2024. Gracias. Pues así es, amigos, pues y como vemos, pues ya en este momento los alumnos graduados los llaman para presentar su vals. Ya este es el vals en el momento justo cuando ya lo estaban bailando. La verdad que para mí no me canso de repetir, ver a mi hija es un gran placer. Ella es mi hija. Y pues de esta manera, pues nuevamente, o válgueme la redundancia, felicito a todos los graduados de esta primaria Cuitláhuac de San Diego, Chalmatehuacán, Puebla. Así es, amigos. Me llamó mucho la atención de este pequeño alumno Luis Carlos, que dio unas palabras a todos los graduados. Hoy, y a mis compañeros de graduación, quiero decirles que han sido una parte fundamental de esta etapa de mi vida. Y pues de esta manera siguió con esta fiesta de graduación. Verlos bailar es muy bonito. De verdad que es una gran experiencia que nos llevamos como padres. Ahí está mi pequeña hija María José. Me encanta verla, me encanta ver bailar su vals al lado de sus compañeros en general. Y de verdad que es algo emocionante presenciar su baile, y aunque desafortunadamente no pudieron estar presentes en esta fiesta de graduación mi padre, mi madre, por causas personales, así como también la madrina oficial no pudo estar presente en la graduación de mi hija por motivos también personales, y pues de todas maneras le envío desde este espacio saludos especiales y muy cordiales para mamá Rosita, que ella es la que tenía que asistir a apadrinar a mi hija, pero por esas causas no pudo. Ahí está mi hija, te amo, hija. No pudo asistir para acompañar a mi hija, y aquí está el momento justo cuando ella la llamaron, la nombraron para darle sus documentos, y al lado de su madrina que es en ausencia, en representación de mamá Rosita, ella se llama Rosy también. Muchas gracias, Rosy, por haber acompañado a mi hija, te agradecemos bastante. Y ahí está mi pequeña hija ya con sus documentos, ahí está una de sus mejores amigas. Así es, amigos, pues de esta manera, pues ya iba culminando la fiesta de graduación. Y el éxito siempre los acompaña. Este fue uno de los momentos que más me llamaron la atención, porque es cuando todos sonrieron. Realmente fue un lindo momento. Y pues aquí están todos los graduados
Por cuestiones de derechos de autor, tuve que silenciar todo el audio. Y pues en esta parte, en este momento, fue cuando todos los papás se acercaron a sus hijos para darle su regalo, su ramo de rosas, poder felicitar, y entre ellos también comenzaron a felicitarse entre todos los compañeritos. Es cuando todo mundo sacó su cámara para capturar esos grandes y que posteriormente se convertirán en añorables recuerdos. En este momento ahí está mi preciosa hija. De verdad que para todo papá, todo mamá, los hijos es lo más importante que uno puede expresarlo, y con mucho orgullo. Así es, amigos, pues de esta manera, pues aquí el evento de clausura aquí en este plantel educativo pues ya iba agarrando fin. Y pues de verdad que nos lo pasamos unos momentos increíbles, sobre todo en familia, porque en este evento asistí acompañado de mi esposa y de mi pequeña hija, así como también mi hija, la graduada. Pues aquí vemos en el momento cuando yo le estoy entregando su regalo y su ramo de rosas. ¡Felicidades, hija!